Let's start with the first of 9 funny videos for Spanish beginners. In this video, you will learn about frequent verbs, adjectives, vocabulary, how to describe people, types of hair, days of the week, and more. Mucho pelo. Tónico capilar. Mucho pelo. Tónico capilar es el único tónico capilar que me permite tener un pelo diferente cada día. ¡Un pelo diferente cada día! El lunes, pelo lacio, rubio y corto. Fácil para peinar. Para parecer Brad Pitt. ¡Mucho pelo! El martes, pelo enrulado y pelirrojo. Para parecer Lucy. Más o menos. ¡Mucho pelo! El miércoles, pelo negro, con muchísimo gel. Un estilo intelectual, moderno y seductor. Como mis hermanos, Juan y Pedro. ¡Mucho pelo! Mucho pelo viene en 3 tamaños. Para el viaje. Para la casa. Y para la familia o el grupo de amigos. Me cambió la vida. Y el resto de la semana, jueves, viernes, sábado y domingo, uso poquito pelo, económico, porque no necesita champú. Gracias, mucho pelo. Welcome to the second entry in this collection for Spanish beginners. In this entertaining video, discover or review the use of the present simple tense to talk about habits. Explore vocabulary such as fruits, times of the day, numbers, and animals. Get ready to laugh and learn. Por la mañana, como comida sana. Como una banana. Como una manzana. Como una piña. Me mantiene en línea. Como un mango. Mango, mango. No tengo nada. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a otro episodio de Historias Muy Tristes. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de Juan Sánchez, a quien el New York Times ha llamado el peor rapero del mundo. El peor rapero del mundo. Juan practica mucho, día y noche, noche y día, pero el problema es que Juan no tiene talento. No tiene talento. Muchas gracias, amigas y amigos, y hasta el próximo episodio de Historias Muy Tristes. 1, 2, 3, 4, tengo un gato. 5, 6, y un perro también. 7, 8, 9, 10. Otra vez. No tengo nada, no tengo nada. Welcome to the third video of this collection for beginners in Spanish. In this video, we'll explore the world of animals, learn common adjectives, and dive into more essential vocabulary. Get ready for an educational and entertaining experience.
Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Aquí Alfredo, profesor de español. Pero hoy no estoy aquí para hablarles de español. Hoy estoy aquí para hablarles de uno de mis talentos. ¿Saben qué? Puedo imitar animales. Por ejemplo, puedo imitar un gato. Puedo imitar un perro. Ese fue un perro grande. También puedo imitar un perro pequeño. También puedo imitar animales del pasado, como el brontosaurio. O el tiranosaurio Rex. Y también puedo imitar un mamut. Si necesitan mis servicios como imitador de animales, me pueden contratar aquí, a este número. Puedo animar fiestas de todo tipo, por ejemplo, eventos corporativos, cumpleaños y también eventos políticos. Nos vemos. Espero tu llamado. Sí. Eventos políticos hago. Por ejemplo, para los demócratas tengo el burrito. Y para los republicanos tengo el elefante. Sí, si pagan, no hay problema. Spanish to the people. Welcome to the fourth video of this collection for beginners in Spanish. After learning about animals, common adjectives, and essential vocabulary, we'll now delve into key expressions. In this episode, you'll discover how to say, I like you in Spanish, according to the context. Get ready. Hola, ¿qué tal? Y hola, señora robot. Hey, Alfredo. How do you say, I like you in Spanish? Depende. Si es una relación de amigos, podemos decir, me caes bien o me agradas. Pero si es una relación romántica, podemos decir, me gustas. Hey, Alfredo. ¿Sí? Me gustas. Welcome to the fifth video of this collection for beginners in Spanish. In this video, we'll dive into how to ask, where do you live, in Spanish. Enhance your conversational skills in a practical and fun way. Hola, ¿qué tal? Hola, señora robot. Hey, Alfredo. How do you say where do you live in Spanish? Decimos, ¿dónde vives? Repito, ¿dónde vives? Alfredo, ¿dónde vives? Yo vivo aquí, en mi oficina. Duh, dad jokes. Welcome to the sixth video of this collection for beginners in Spanish. We'll now delve into a practical scenario, how to say call me in Spanish during a phone conversation. Let's jump right in. Hola, ¿qué tal? Hola, señora robot. Hey, Alfredo. How do you say call me in Spanish? Decimos llámame. Por ejemplo, llámame más tarde, llámame mañana o llámame otro día. Llámame más tarde. Llámame mañana. Llámame otro día. Okay, nos vemos. Welcome to the seventh video for Spanish beginners. Join the conversation in the comments. Elon Musk, genius or idiot? We'll explore his projects, from successes to challenges like satellites impacting astronomers. Share your thoughts and let's dive in. Elon Musk, para muchos, un genio. Para otros, un idiota. Genio, ¿por qué? Porque quiere darnos coches eléctricos, conexión a internet en todas partes y viajes a otros planetas. Idiota, ¿por qué? Porque sus satélites impiden la observación del espacio y porque tiene actitudes que algunos consideran de mierda. Y para ti, ¿Musk es un genio o un idiota? Deja tus comentarios abajo. Spanish to the people. Welcome to the eighth video. We'll explore the world of everyday Spanish expressions, putting the spotlight on three phrases with the word eyes. Enhance your language skills with authentic native speaker phrases. ¿Qué te pasa? Mi barrio es muy peligroso.
tengo que andar con los ojos en la nuca. Con los ojos en la nuca. ¿De veras? En serio, mi barrio es realmente peligroso. Tengo que andar con los ojos bien abiertos. Tengo que andar con los ojos bien abiertos. ¿De veras? Sí, de veras. Tengo que andar con cuatro ojos. Tengo que andar con cuatro ojos. ¡Oh, no! Spanish to the people. Welcome to the ninth and final video. In this surreal video, explore frequent vocabulary, basic questions, introducing yourself, expressing likes, and colors. Join us for a unique language adventure, blending essential skills with a touch of surrealism. Hablando con flores y con plantas también. Con José Hippie Juárez. Hola, amigas y amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hablando con las flores. Y con las plantas también. ¿Qué piensan las flores? ¿Qué opinan las flores? ¿Cuáles son sus gustos y preferencias? Hoy vamos a saberlo todo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola. Mi nombre es Rita. ¿Cuál es tu color favorito? Tengo muchos colores favoritos. El morado, el violeta, el púrpura y el fucsia. Y una última pregunta. ¿Dónde vives? Vivo aquí, en el jardín. ¿Y cuál es tu color favorito? Amigo, mi color favorito es el naranja. Naranja forever. Muchas gracias. Pero en este programa no solo hablamos con las flores, también hablamos con las plantas. ¿Qué tienes para decir? Pero no quieres decir nada. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? No quiere hablar. Pero algo me dice que su color favorito es el verde. Spanish to the people. Don't forget to like, subscribe, and share to continue spreading the joy of learning. Thanks and see you soon.